entonces le tengo mucho cariño. Sí me gustó, no se me hizo tampoco la gran maravilla, pero bueno, me parece que está bien porque mantiene vivo el título a final de cuentas. Claro, y fíjate que estos muchachos lo están haciendo muy bien porque la semana pasada vimos algunos lanzamientos de videojuegos y dentro de estos lanzamientos aventaron dos cositas. La VR version de Resident Evil 4 Remake. Muy bien, y ya estamos de vuelta aquí en el 89.7 FM con Ramsés de nueva cuenta aquí en la cabina para hablar de más videojuegos y de más gaming. Cuéntamelo todo, ¿cómo estamos, Ramsés? Bien, bien, ¿y tú, Dieguito? ¿Qué tal todo? Todo bien, bien, muy a gusto. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Quiero que me digas, ¿a ti te gustó Resident Evil 4 Remake? A mí me gustó, sí, porque allá lo decíamos en algún momento, yo le tengo mucho cariño a Resident Evil, o sea, también no soy como George, de super fan así de, ay, me desvío, pero creo que fue sí, así de calzones de Resident Evil que luego traía y demás, y no tanto, pero sí tengo que decir que fue un título que jugué bastante, lo mismo que Silent Hill. Creo que hubo una época cuando salieron que era, yo creo que lo que más se jugaba, ¿no? Estamos hablando, al final cuentas que era antes también de un Gears of War, era antes de, bueno, no, Halo ya teníamos, pero como que no sé en qué momento hubo esa ola, entonces le tengo mucho cariño. Sí me gustó, no se me hizo tampoco la gran maravilla, pero bueno, me parece que está bien porque mantiene vivo el título a final de cuentas. Claro, y fíjate que estos muchachos lo están haciendo muy bien porque la semana pasada vimos algunos lanzamientos de videojuegos. Ajá. Y dentro de estos lanzamientos aventaron dos cositas. Ok. La VR version de Resident Evil 4 Remake, que ya habíamos visto algo previamente, pero te siguen enseñando un poquito más de cómo va a estar la acción del cuchillo, cómo vas a apuntar, qué tal va a estar el gameplay. Ok. Y otra cosa que también aventaron fue el DLC de Separated Ways, donde vas a jugar con Ada Wong. Ajá. O sea, que es como el side story de lo que vas viendo con Leon. Ok. Ella va en una misión para robar, parece que es el virus de los iluminados. Ajá. Pero por parte de Albert Wesker, personaje que únicamente es mencionado en la historia principal del juego. Ok. Entonces es como un plus y dices, bueno, va, está chido, ¿no? Ajá. Pero jugarlo con Ada Wong, si estuviera aquí el señor Jorge Covarrubias, estaría gritando. O sea, inserte grito de Flanders. Inserte grito de Flanders. ¡Ah! Sí, estaría como súper contento. Claro, es que creo que para los fans, a final de cuentas, de la franquicia, estos dulces son bastante buenos, ¿no? Estos dulcitos que de repente dices, ah, solamente iba a quedar como en un remake, y que de repente tengas estas oportunidades de vivir estas side stories y demás, está bastante chido. O sea, me parece que es un buen dulce. Sí, claro, y tienen material para sacar, porque también, por ejemplo, podrían sacar a Krauser. Ok. ¿Sí me entiendes? O sea, no sería el primer juego que lo hace. Ajá. Uh-huh. Pero les ha funcionado y a veces no es tan caro esto como venderte un traje nuevo, como pequeñas cositas. O sea, es una campaña completa y yo lo veo bastante bien. Oye, de los juegos, el otro día estábamos platicando que tú eres muy fan de Castlevania. De los juegos viejitos, ahorita que te decía yo que lo jugué de todas maneras cuando estaba con Macho, fuera de Castlevania, ¿qué otros juegos viejitos eres muy fan? Double Dragon en su momento para entre los 90s me costó muchísimo trabajo jugarlo. Ajá. Yo ya lo considero un juego viejito. Ajá. ¿Cuál es el juego? Eso, el otro día platicábamos con alguien que daba clases de cine y que les dijo a su alumnado, oigan, ¿me pueden decir el nombre de una película clásica? Y le dijeron, así de la más vieja que se acuerden, y salió Titanic. O sea, era de lo más clásico. Entonces dices, yo ya lo considero viejito. Y sí, no, así está viejito. Mira, es que ya habíamos hablado de esto y también es un meme. Ajá. Ahorita ya se considera retro gaming en el Xbox 360. Ya tiene casi 20 años que salió. Ese es un chorro. O sea, ya son dos generaciones. Si tú hablas con alguien de unos 15 años ahorita, no tiene ni idea. Sí, no, claro. Claro que no. Sí. Entonces, por ejemplo, hablando de videojuegos retro, a mí me encanta Zelda. Ok. Pero juegas Zelda de Ocarina of Time para atrás. Ajá. Y es muchísimo más difícil que los de ahora. Claro, el primer Zelda no tenía mapa. Y hasta hay un... tiene un... me parece que es un easter egg de que no hay mapa. O sea, tienes que buscar y buscar y buscar. O sea, es una cosa brutal. Eso no pasa en los juegos actuales. Ya tienes un mapita. Sí, ya tienes cositas nuevas. No, y tienes YouTube. En esos años era, agarra tu diccionario de inglés, a ver si le entiendes y a ver qué onda. Resátalos. Está buenísimo, Ramses. Oye, bueno, si se quieren enterar de esto y más, en geeksila.tech, Dieguito. Eso es todo. Vámonos con más música. No se despeguen. Esto es 89.7 FM. ¡Súbele! Yeah.